el año pasado me vine a la playa a ver amanecer y mi no cumpleaños no podía ser menos. Así que esta mañana cuando me desperté y vi que estaba amaneciendo, cogí las cosas corriendo y me vine a la playa. Pero este año he sido mujer precavida, que vale por dos. Me he puesto pantalón largo, me he traído la sudadera del año pasado porque ya sabéis que se me despintó. Y por el camino he dicho, voy un poquito con estos pelitos de Lili, como diría Elena, pero bueno, tampoco hay gente ahora en la playa que ha llegado ahora, pero yo no conozco a nadie, así que me da igual. La idea del no cumpleaños parte de que, vale, todos los días que no son tu cumpleaños, son tu no cumpleaños, vale. Pero a nosotros se nos ocurrió porque, como el año pasado yo celebré aquí en la playa mi cumpleaños, y este año queremos ir otra vez a cenar al mismo sitio que el año pasado, si es que sigue abierto, que no estamos seguros, y yo los quiero invitar a cenar por mi cumpleaños, ya dije, ¡ay! Voy a hacer como que mañana todo el día es mi cumpleaños. Y ya dijo mi primo, ¡es tu no cumpleaños! Y pues vamos a celebrar el no cumpleaños. Ahora creo que voy a esperar hasta las 8 o así, que serán como las 8 menos 10, más o menos. Y voy a ver si me tomo un cafelillo, porque me da, alerta spoiler, que cuando llegue no va a haber nadie despierto. No por nada, sino porque las primeras señales de vida ayer fueron a las 9 de la mañana. Me tiré todo el rato yo ahí sin hacer nada. Así que sí, seguramente haga eso. Resulta tan sencillo ser agradable con la gente que es agradable contigo, que no entiendo cómo puede haber gente que sea tan mala follada, de verdad, ¿eh? O sea, al contrario, la muchacha Elba, súper agradable. Me hubiera quedado a comer, a merendar y a cenar con ella si hubiera hecho falta, porque es que me ha caído genial y ha sido súper apañada, súper salada y todo. Y después hay otra gente que tú dices, pero y tú, ¿para qué te levantas? ¿Para qué te levantas? Ay, y ahora voy a ver que había un policía parado allí detrás. Me puede el chisme. Había un policía parado allí detrás y yo iba a meterme en una calle así para la derecha y he visto que al final de la calle hay luces. O sea, que vete tú a saber las luces ahora para el pego que será. Pero digo, voy a llegarme a ver qué es lo que es. Y así mientras aprovecho y hago rato. Pensaba encontrarme con cualquier pego cuando llegara. Rollo, no sé, pego de estos para los que tiene que estar la policía también. Y cuando he llegado hay una muchacha tirada en el suelo y todo. Que había tenido una caída con la moto. Qué mal rollo, pobrecilla, la verdad. Pero hubiera preferido que hubiera sido cualquier pego y me hubiera llevado un chasco, pero no sé. Creo que necesito ver a la gallina para animarme. Me encantan los jazmines porque me recuerdan a mi abuela, porque siempre que veníamos a la playa cogía jazmines para llevárselos a Córdoba y que no nos picaran los mosquitos. Pero ella se los llevaba así, rollo cerrado, para que después se abrieran, porque abierto. Si no, ya iban a durar muy poco. La gente, me hago pipí, voy a intentar no pensarlo para ver si se me quita las ganas. Yo todo el camino, me meo. Y no de risa, me meo. No me ha hecho falta ver a las gallinas, que se me ha alegrado el día porque hay mercadillo. Ojalá que sea mercadillo de segunda mano, por favor. Chacho, que mercadillo de segunda mano. Es que ya va mi cumple redondo otra vez. Me encanta, voy corriendo al apartamento, no me voy a parar ni a ver a la gallina ni nada. Hombre, que hay que desayunar y venirse al mercadillo. Que me atropella este coche, ¡qué guay! Nos vamos al mercadillo de segunda mano y este es mi look. Porque cualquiera se pone pantalones cortos por la noche, hacho.
momento Pichilabi. Tinto de verano. Y patatas sabor jamón. Y carta. También tenemos la carta del 1. A pesar de que íbamos a comer ensalada y hubiera encantado que hubiéramos comido ensalada, hemos pasado al plan B y vamos a comer huevos fritos con patatas. ¡Mentira! ¡Ay, ay, ay! Huevos, salchicha, ensalada, caribe y sandía a la playa. Nos hemos parado aquí a tomarnos una cerveza y unos espetos. Ahora os enseño los espetos. El otro día me vi una peli que te tiene que gustar. No sé si la habrás visto, hasta que la boda no se pare. ¿Es que es Netflix? No, no la he visto. Pues esa de risa, yo me meaba. ¿Te recuerda a mi madre? Nos hemos salido porque hacía mucho frío. Este año no estamos cumpliendo el reto de que nos echen siempre de la piscina. Bueno, que no hemos salido porque teníamos frío. Y ahora vamos a jugar a las cartas. Mientras, porque son las 8:30 y la piscina cierra a las 9, ¿no? Sí, me tomaré la respuesta, el que calla otorga. Se juega al burro, ¿se va a jugar a culo? Basura, a culo, a culo. ¿Tú te acuerdas de culo? Sí, prefiero, ¿no?, jugar al 1. Vale, pues venga. Espérate, que voy yo. Pero no pasa nada. Hay que echarme más, si queréis. Cambio amarillo, uy, 1. ¿Ahora solo puedo echar más dos amarillos? Sí. No, pero no es para ti, Rosario. Me la chupo yo. Ya es que ya me dio. Pero gracias por tu generosidad. 1. Cambio a su. Basta, va, Miriam. ¡Yuhu! Ya hemos llegado de la piscina, estamos duchaditos y la verdad es que el portátil me está haciendo muy bien el apaño de foquito, porque este plano, maravilloso. Os he estado contando por Instagram lo que nos ha pasado con el señor que estaba friendo gambas, que si me siguierais en Instagram, pues esas cosas os enteraríais. Y ahora vamos a ver si nos tomamos una cerveza especial, porque es mi no cumpleaños, y vamos a cenar. Aunque no lo parezca, vamos a salir a cenar. Así que mira, levanta ya, porque mi tía no va a prender fuego si no, y ahora sigo contando. Tiempo de la medusa. Vamos a encender la vela. Aceituna, cracker, las soluciones del pasapalabra del crucifijo. Cusitrim, antimosquitos, porque nos están comiendo los mosquitos. Yo grabando el Cusitrim para los mosquitos. Mi total look para la velada de hoy. Al final hemos venido a cenar aquí, que yo realmente siempre que paso por aquí siempre me ha llamado la atención, pero luego nunca me he parado. Y hemos visto que estaba bien de precio y eso, y ahora enseño que es lo que vamos a pedir. Hemos pedido dos pizzas, esta es 4 quesos. Y esta es, como no podía ser de otra forma, carbonara. La verdad es que estaba todo muy rico. Al final no la hemos comido entera porque somos unos campeones, pero me va a salir la pizza por la oreja. Y ahora vamos a dar un paseito. Os voy a decir dónde está situado, que tiene un montón de pérdidas. Está como el otro del año pasado, que está ahí. Eso es el Mercadona y aquí está la glorieta de los tipos estos que no sé qué es lo que hacen. Y el club de raqueta. No tiene pérdida. En esta mesa lo mismo te encuentras el de este de piña y coco que te encuentras dos cervezas.